Sí, como lo oyes. Si Ángela no es la protagonista, yo no hago nada, ¿ok? Bien, bueno, pues. Ahora resulta que el galancito se me metió a Divo y todo. No, Divo nada. Yo me siento muy bien con Ángela y que voy a trabajar es con ella, con más nadie, ¿ok? Pero bueno, chicos, ¿tú eres idiota o qué? Mira, 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 lo paras ahí un momentico. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que yo me pregunto, chicos, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¡Ubícate, mijo! Bueno, pero tú no puedes tomar esa decisión así nada más. Ya. Aquí las decisiones las tomo yo, ¿ok? Tú a mí no me pones condiciones, ¿estamos claros? Tú haces lo que yo te digo y ya, punto, fin de la discusión. Pasa. Por favor. No sé cómo esa estúpida se le ocurrió pegarme así. Mira, Tibisay, yo no quería... Mira, mi mamá nunca me ha puesto una mano encima. Mira, pero ¿sabes una cosa? Te lo merecías por grosera y falta de respeto. ¿Ah, sí? Entonces vamos a ver qué opina mi mamá de esto, porque esto no se queda así. Ay, mami, yo creo que se te fue la mano con ella. ¿Qué? Una paliza lo que se merecía. ¿Qué es esto, Jessica? Tú... No, Daniela, déjame explicarte, por favor. ¿Explicarme qué, chica? Eres una traidora, una mala amiga. Yo confiaba plenamente en ti, Jessica. Daniela, mira, esto no es así. No. Con razón tú no querías que yo estuviera con él, ¿verdad? Qué hipócrita eres, Jessica. Lo querías para ti sola. Daniela, ya, vale, cálmate, mira. Jessica no tiene nada que ver con esto, ¿sabes? Aquí quien enredó todo fui yo, mi amor. Discúlpame, Daniela, mira. Daniela, yo estaba empatado contigo, es verdad. ¿Cómo pero... es la cosa? Que también estabas empatado con ella, Juan Carlos. No, pero es que no entiendo eso que me estás diciendo de Belén. Mira, ni yo entendí nada. Parece que le consiguieron la broma esa Belén y me echaron la culpa a mí. Y que yo que le falté respeto y qué sé yo, vale. ¡Mirro! Bueno, pero dime una cosa aquí entre tú y yo, mira. Si tú me lo dices, esto no sale de aquí. ¿Tú hiciste eso? Ah, bueno, Fernando, vale. O sea, que yo respeto a Belén Burda, chico. Entonces, Juan Carlos, también estabas empatado con ella, ¿no? Hay que ver que tú sí eres de los últimos, Juan Carlos. Estabas con las tres al mismo tiempo. No, un momentico. A mí no me metan en este paquete porque yo no tengo nada que ver con esto. Yo no estaba ni estoy empatada con nadie. ¡Ah, no! ¿Y yo no te vi besándote con él cuando llegué? ¿Qué? No. Bueno, primo, entonces, mira. Lo que tú tienes que hacer es hablar y aclarar todas las cosas, ¿vale? Porque si no, imagínate lo que está pensando esa gente de ti. ¿Tú crees? Claro que sí, primo. Mira, si tú de verdad quieres a Belén, como tú me dices, si la quieres volver a ver, no te queda otra, chamo. Tienes que hacerlo. No. Miren, muchachas, todo esto es una confusión, de verdad. ¿Sabes cómo es la cosa, Jessica? Yo creyendo a ti como una estúpida, chica. Pero no, mira, no es así. Cuando he visto, yo no soy la única traicionada aquí. Embaucadora. Eres una farsante. Víbora, mentirosa. ¡Para ya! ¿Pero qué les pasa? ¿Se volvieron locas? ¿Por qué me reclaman a mí? Juan Carlos fue el que se burló de ustedes, no yo. Insúltenlo a él. Entonces, Juan Carlos, tú me dices cómo quedamos. Sí. ¿Con quién te decides? ¿Con Jessica, con ella o conmigo? Me dijo que si yo te decía algo me iba a ir peor. Ay, mamá, tú tienes que hacer